O sea, yo creo que hay química ahí, ¿no? Se ve fuera de la cámara, se ve constantemente. Aparte, grabar con ella es un encanto, olvídate, es lo máximo, sí. El actor está satisfecho. Bueno, parece haber superado el impasse rápidamente. Nosotros igual fuimos en busca de Franco Penano para conversar con él y para que nos cuente, ¿no? Si realmente Cristóbal solamente estaba siendo galante, caballeroso con Jenny o de verdad le había llamado la atención. Vamos a ver. Ahora que Jimmy tomó la decisión de quitarse el disfraz de Jennifer, Cristóbal quedó decepcionado e inseguro del por qué le atraía esa enigmática rubia. Para Alessia y Julie, Cristóbal había perdido la cabeza por Jenny, pero el hijo de Diego Montalbán afirma que no fue así. La gente quería ver a Cristóbal enamorado y creo que lo están viendo. Sí, se ha quedado prensado de esa rubia, ¿no? Pero tan rápido, sí, estás como que... Y te has mandado al toque, ¿no? Ah, pasa, ¿no? Pasa que ves a alguien, te impacta y dices, ah, quiero ahí. Y ahí va a ir. Y por ahí tu papá también como que le ha agradado, ¿no? Sí, claro, pero es que es una chica de su casa, educada, bien bonita, ¿no? Tiene todos los checks para Diego Montalbán. Franco Penano cree que el personaje de Jenny es un encanto. Es que totalmente, es parte de la sazón, ¿no? El y quién es, ¿no? Ajá. Sí, sí. Hemos visto en almohadazos, en confianza ya con ella. Y es que se presta para eso. Para el juego, claro, claro. Pero si no, o sea, yo creo que hay química ahí, ¿no? Se ve fuera de la cámara, se ve constantemente. Aparte, grabar con ella es un encanto, olvídate, es lo máximo, sí. El actor está satisfecho del giro de su personaje en la serie. Sí, sí, poco a poco está pues teniendo un giro. Igual es loco porque se está concientizando de la... Porque dentro suyo igual tiene la crianza de su padre, ¿no? Ha habido una escena ahorita que justo con Guadalupe, que tenemos una escena en donde estábamos en... Que venga Guadalupe. Estaba hablando de que Cristóbal, me decía que Cristóbal está cambiando y le dije que es loco porque ya concientizó que tiene momentos en donde está conversando con Julie en la pista y le dice como que es pobre y se da cuenta y dice, no, se me salió lo Montalbán, ¿no? O sea, ya tiene ese chip exacto, ¿no? Y entonces eso es bien paja también, ¿no? Como para el personaje. Por otro lado, Guadalupe Farfán recordó lo bien que se sintió al lado de Anahí Padilla, quien hizo de su madre, Rosa Zulca, quien al lado de Oscar Pacheco lograron hacer una pareja perfecta para la historia. Sí, de verdad que también es una capa, también trabajar con ella fue todo... Fue espectacular, ¿no? Porque no, nunca pensé que iba a trabajar con ella, la veía en varios proyectos y fue bastante lindo y una gran coincidencia que pueda ser mi mamá, ¿no? Dentro de la serie. O realmente una mamá, ¿cierto? Ella joven y sí, fue lo caso, es la magia de la televisión. En A su madre, pero ¿cómo puede ser mamá de Yuli? Claro. Sí. Sí, una caracterización bien paja, ¿no? Paja, ¿no? Sí, aparte de que tienen, o sea, a mí me pareció que ella y Oscar se vieron muy bien juntos, ¿no? Como sí, los papás de... Sí, la pareja exacta, ¿no? Sí, muy buen casting ahí, de verdad que sí. Para la joven actriz, sus padres ficticios tienen muchos capítulos más por grabar. Ay, ¿por qué no? Si son los papás de Julie, tienen que regresar en algún momento. La red dice que están, que le dicen, déjala hacer a Julie su vida. Sí, bueno, eso también, ¿no? Es que Julie también, al llegar a Lima, creo yo, ha sido un poquito más independiente. Entonces, ha habido ahí como un choque, ¿no? Entre que la mamá, que no la quiere dejar, que también tienen como un pensamiento mucho más cerrado. Y bueno, Julie como... que ya se adaptó a las nuevas lomas y también a todos los personajes que están dentro de la serie. Entonces es un cambio radical, ¿no? Para ella y para la mamá, ¿no? O sea, para ambas, ¿no? La mamá darse cuenta de que su hija ya es independiente y puede sola, exacto, ¿no? Y yo creo que en parte también eso es lo que le afectó al ver que Charo era tan libre con su hija, ¿no? Era como, ¿no? Fue como, ah, wow, pero no, yo soy así, recta con mi hija. Y la mamá es como, ah, no, y a mí. La mamá después le dijo, tú eres la cuatro maridos. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo tampoco te vi. ¿Hasta bien? ¿Dónde pueden llegar Alessia y Jimmy por vivir su amor sin que Diego Montalbán lo impida? Ahora que Jimmy se convirtió en Jenny, tiene loco a Cristóbal. ¿Qué le pasa a Cristóbal? ¿Por qué me mira así? ¿Me habrá reconocido? Ya nos fregamos. ¿Quién lo reconoció? Linda chica. No le puedo quitar la mirada de encima. ¿Qué pasó? Se puso muy intenso. No tenías que enamorarlo, pues. ¡Yo! Tú fuiste la que me convirtió en Jennifer. Ya, tal vez. Pero no tenías que ser tan linda. Ya, sube, después te llamo. Yo. ¡Jenny! ¡Te llevo a tu casa! ¡Ay, no! Eso me está pasando. Mi hermano me quiere quitar a mi enamorado. Te ves linda, le he dicho, claro. La he piropeado incluso, ¿no? Le he dicho que el rubio es su color. Pero,
¿cómo es posible? ¿Y ahora qué va a pasar? Hemos visto la mirada de Cristóbal ahí. ¿Qué pasa? Mi mellizo me quiere hacer... Claro, yo dije, nos descubrió, ¿no? Y dije, ah, la canción nos descubrió, se fue todo al tacho, pero... Me sorprendió, ¿ah? me sorprendió el cambio que hubo ahí. No me lo esperé, no me lo esperé. Tal es el impacto que ha dejado Jenny en casa de los Montalbán, que al decir ya no quiere de vuelta a Jimmy, sino a su amiga, la rubia debilidad. Jenny ha venido a encantar a todas las nuevas lomas. Todos están encantadísimos con la llegada de Jenny. Mi casa la ama. O sea, no, una cosa de loco. Yo creo que debería quedarse como Jenny. Ya, para siempre. Claro, es que si con Jenny es muy complicado, mi papá nunca lo va a aceptar. A Jenny la aceptó en un segundo, ya está. Que se quede como Jenny, Alessia no tiene ningún problema. Ahora, tu bestie, ¿no? Tu bestie. Mi bestie. Ya no va a ser Catalina. Mi bestie, ya no va a ser Catalina. Ahora va a ser Jenny. Ha venido a quitarle el puesto a mi bestie, a mi best friend forever. Karime detalló cómo se crearon las escenas con esta caracterización de Jorge Guerra, como Jennifer. Ya estoy listo. O mejor dicho, ya estoy lista. No, Darlene, no lo estás. Además, no puedes salir así, con la cara lavada. Te van a reconocer al toque. Te voy a poner, duele mucho. ¿Qué? Au. Ya, pero con cariño, pues, con cariño. Tranqui, vas a quedar regia. Bien. Que desde que se propuso esto en el guión, queríamos hacerlo bien, ¿sabes? O sea... Y hemos tratado de cuidarlo para que salgan igual escenas bonitas, ¿no? Y yo creo que hemos logrado eso. Al público le ha gustado, le está gustando, se está divirtiendo, le está pasando bien. Y se vienen muchas cosas más con Jenny, ¿ah? ¿No? Jenny trae sorpresas. La actriz está encantada con la historia y sobre todo de lo que es capaz de hacer Jimmy para hacer feliz a la hija del chef. La quiere, pues no, para hacer todo esto. Significa que quiera Alessia, ¿no? Jimmy, hay amor de verdad, hay amor. Estos días van a estar muy divertidos. Así que ya estoy feliz de que el público vea todas esas escenitas que hemos hecho. Y nosotros vamos a estar súper pendientes para ver estas escenitas que han grabado para continuar disfrutando con Al Fondo Hay Sitio. Pero vamos ahora...